Motín en la Fiscalía Balear al proteger al comisario con vínculos con narcos. El excomisario Antonio Cerda, investigado por vínculos con narcotraficantes Jordi Abellados. Comentarios. Ver comentarios. La Fiscalía de Baleares se encuentra fracturada, convertida en un auténtico polvorín que ha llevado a una facción del Ministerio Público a sublevarse internamente contra el fiscal superior de las islas, Bartomeu Barceló, el sempiterno jefe de los fiscales que encadena ya 16 años seguidos en el cargo. El motivo radica en que Barceló ha desautorizado a sus subordinados en plena investigación judicial contra el ex responsable de la policía en la comunidad, Antonio Cerda, que acaba de ser imputado por un juez acusado de cobrar sobornos de narcotraficantes de Mallorca. Así, mientras los fiscales que han participado en la investigación consideran haber reunido firmes indicios de que Cerda estaba a sueldo de los vendedores de droga, Barceló ha asegurado que la investigación no tiene fundamento. En declaraciones a este periódico asegura que el ex comisario es un gran policía, y que no piensa autorizar una acusación contra él porque, además, es amigo suyo. Estas sorprendentes declaraciones han descontrolado un incendio que ha venido alimentándose desde hace meses al hilo de la que, en estos momentos, es la investigación de mayor repercusión de cuantas se están instruyendo los tribunales de Baleares. Se trata de un caso impulsado por el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional tras detectar firmes y, del todo verosímiles indicios de que el antiguo jefe de la Policía Judicial de las Islas, Antonio Cerda, un histórico integrante de la lucha anticorrupción que estuvo al frente, entre otras causas, del caso Nocos, podría haber estado cobrando 10.000 euros al mes del mayor clan de narcotraficantes de etnia gitana de las islas a cambio de protegerles y advertirles de las redadas policiales. Cerda lleva 10 meses siendo investigado tras detectar la policía que, estando ya jubilado y viviendo en una pequeña localidad rural del interior de Mallorca, había estado manteniendo contactos con el denominado Clan de la Paca. La policía detectó conversaciones entre los propios miembros de la banda de narcotraficantes en las que se aludía literalmente a que tenían que movilizar a su tesorero para desenterrar el dinero y pagar a un pez gordo de la policía. Estos indicios han sido suficientes para que el juez instructor Juan Manuel Sobrino haya citado como investigado el próximo 8 de octubre por un presunto delito de cohecho al ex comisario Cerda. Una citación que ha sido apoyada y solicitada por escrito por el fiscal que lleva la causa, Eduardo Navarro, progresista y representante de una facción de fiscales jóvenes que desde hace meses apoyan la necesidad de llegar al fondo del caso Cerda. Su posición se ha topado, sin embargo, con la resistencia interna de fiscales más veteranos, como Miguel Ángel Subirán o Juan Carrau, quienes compartieron años de lucha contra el crimen organizado de la mano de Cerda. Estos fiscales defienden en privado su inocencia y critican la investigación. En este contexto se produjo un movimiento entre bambalinas que ha acabado de dinamitar la situación. La maniobra fue protagonizada personalmente por el fiscal Barceló, que ha intercedido ante el juez Sobrino por el ex jefe policial Cerda. Tras conocerse la imputación, Barceló habló personalmente con el magistrado para pedirle que adelantara la fecha con el fin de no prolongar la situación de Cerda. El fiscal superior admitió estas gestiones a preguntas de este periódico. Incluso llegó a declarar que Cerda es amigo suyo y que ha sido un gran policía.
Esta gestión directa con el juez ha provocado un terremoto interno en la fiscalía, especialmente intenso entre los fiscales del entorno de Eduardo Navarro, que le dan apoyo y que, aunque no quieren pronunciarse públicamente, consideran la maniobra del fiscal jefe una injerencia inadmisible, la gota que colma el vaso, en una escalada de presiones y movimientos subterráneos encaminados a proteger al veterano excomisario de la policía. Es más, esta facción de fiscales no va a acatar la previsible orden de Barceló de pedir el archivo de la causa. Fuentes próximas a la propia fiscalía han revelado a este diario que Cerdá ha amenazado con aflorar irregularidades de algunos representantes del Ministerio Público si finalmente le acusan. Asimismo, existe malestar en el seno del Ministerio Público en las islas porque las conversaciones intervenidas al ex comisario durante la investigación revelan una serie de precauciones que atribuyen a que sabía que estaba siendo investigado. La existencia de esas pesquisas fue comunicada en tiempo real a Barceló, del que se sospecha que avisó a su amigo y frustró la investigación. Esta situación cuenta con un precedente similar. Barceló ya intercedió hace varios años en favor del expresidente balear Jaume Matas, en estos momentos en prisión, y de María Antonia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca, que también se encuentra privada de libertad. ¿Te puede interesar relacionados?